Carros OK, en la radio, llega para asesorarte en la compra, venta, -ta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros, y siniestros, sin problemas legales, no faltan vehículos para vender, vende el tuyo, en www.carrosok.com, rápido, fácil, 100% seguro, esto y más, en Carros OK, en la radio, contáctanos en el WhatsApp, 998-24-39, Veintitrés o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web, www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Bueno, entonces, amigos, ya estamos ahora de regreso para el cuarto segmento de Carros Ok en la radio, que estamos evaluando las decisiones que ha tomado el presidente Castillo en su último mensaje a la nación, que hay algunas cosas que nos parecen fundamentales y respecto a nuestro sector, el sector eléctrico es fundamental. Sobre todo, decía, no solamente por el tema de los precios que nos siguen eh, rompiendo los bolsillos, los costos de, la, de los combustibles, sino porque vamos a ir hacia un esquema totalmente diferenciado. Decía que los concesionarios van a tener que realizar, como decimos los, los economistas, una desinversión para ajustarse a un nueve, nuevo esquema de atención al usuario con vehículos eléctricos, dado que ahora, por ejemplo, un vehículo eléctrico como ya trabaja todo con pila, el motor prácticamente desaparece. La cilindrada, no, el vehículo no se mide en centímetros cúbicos, sino de, se mide en eh, horas de autonomía que tiene para que uno lo pueda conducir a este vehículo. La parte, por ejemplo, de la caja, eh, eh, lo que he visto son automáticas probablemente ya las mecánicas se dejen de, de fabricar y he visto secuenciales y en el caso por ejemplo del sistema de frenado el sistema de frenado eh, va a ser digamos eh, más espaciado esto lleva a que por ejemplo como el vehículo ya no va a usar el, ya no va a usar aceites entonces fíjense ustedes que ya no vamos a gastar en aceite de, de motor, eh, el, la parte que refrigera el vehículo, que es la parte de la, esta parte de adelante, no, se me fue de, el nombre en este momento, pero el sistema de refrigeración, también se elimina, entonces ya no se olvidan ustedes, de estar echándole el, el agua, para carros antiguos que le ponían agua, y que nosotros nunca hemos recomendado, el refrigerante ya no, no se usaría porque la pila tiene un sistema eh, de refrigeración automático. Y en el caso, por ejemplo, de la pila, la pila tiene una duración de 8 años y algunos vehículos ya entregan 180 mil kilómetros de garantía, como en el caso, por ejemplo, de algunos carros eléctricos, en el caso, por ejemplo, de... Toyota, la marca, ya está entregando para uno de sus vehículos ocho años de garantía, pero para el vehículo todavía híbrido. En el caso del vehículo eléctrico se modifica por completo. Es decir, que vamos a un esquema en el que los mantenimientos ya se hacen totalmente diferentes. Entonces, la sustitución de piezas, la sustitución de piezas que nosotros estamos acostumbrados a cambiar, o a renovar de manera más frecuente, eso se modifica por completo. El vehículo eléctrico es prácticamente la solución, además de combatir el, la contaminación ambiental, de liberarnos de gastos innecesarios en el mantenimiento de los vehículos y en el costo de los combustibles. Eh, se torna fundamental porque los vehículos eléctricos han venido para cambiarle la vida a la persona. Esto llega a que, por ejemplo, como en países adelantados, en Ginebra, Suecia, eh, ya en Japón, incluso, por ejemplo, hay ciudades ecoambientales. Está diseñado de tal manera de que todo vaya hacia un esquema de regeneración del sistema medioambiental. Entonces aquí, por ejemplo, no solamente tenemos que el ecosistema beneficia a nuestro planeta, sino que beneficia en el tema eh, de, la, de los recambios, en la parte económica, en el gasto del combustible, pero todavía está, como decía en el segmento anterior, relacionado con el asunto de los precios finales. Todavía los precios finales son caros. Y si esto obedece o estaría ligado a que hay una fuerte eh, oposición a que se deje de lado el vehículo eh, convencional. Porque fíjense ustedes, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las empresas que están metidas en el tema eh, de repuestos prácticamente quiebran todas. ¿Qué pasaría con las empresas que están metidas en el tema de los lubricantes? Prácticamente se caen abajo, se vienen abajo todas, ¿no? Porque ya tienen un sector de transporte que ya no es interesante. Tienen, por otro lado, el tema de que la mayoría de vehículos son pequeños. Los vehículos eléctricos que empezó a desarrollar, por ejemplo, Renault con el Leaf, el Leaf, un vehículo Leaf hoja hoja verde, el vehículo el Leaf se desarrolló en Francia, el Leaf era uno de los mejores o primeros vehículos que se empezó a vender con mucha rapidez. El, perdón, el Nissan, el, Nissan Leaf, el Nissan Leaf. Estoy confundiéndome con el Renault Zoe. El Renault Zoe es el otro vehículo que es eh, de esta asociación que toqué al inicio del programa, que es parte del grupo Nissan-Renault-Mitsubishi-Lada. ¿No? Entonces, eh, ya los vehículos eléctricos ahora tienen la primacía del sector chino. El sector automotriz chino es el que ha avanzado y ha dado pasos agigantados sobre este tema. Vamos a hablar, yo voy a hablar de este tema de vehículos eléctricos de manera, creo que es necesario tocarlo de manera más este, concisa. Hay que ver el tema eh, punto por punto para poder explicarlo de manera más amplia y para poder eh, a ustedes ayudarlos a tomar mejores decisiones y para que las personas que quieran hacernos alguna consulta respecto a esto, nos pueden ubicar en el 998-243923. Pueden ingresar ustedes a nuestro sitio web, a carrosok.com Ahí ustedes entran, entran, pueden ver ustedes cualquiera de, lo, de los lugares donde lo pueden ubicar. Eh, el más fácil, la gente usa bastante el WhatsApp, pueden también hacerlo a través de, la, de nuestra tienda. En la tienda por ahí se suscriben y una vez que estén suscritos nos envían todas las consultas y nosotros se las resolvemos de manera rápida e inmediata porque la finalidad de este programa es justamente ayudarlos a ustedes a tomar decisiones acertadas porque muchas personas pues desconocen el tema el tema automotriz, ¿no? Uno como en mi caso, por ejemplo, que estoy en este mercado y prácticamente en Carlos o nos hemos especializado sobre este tema. Entonces, pero hay mucha gente que desconoce de esto, ¿no? Lo otro que es fundamental que a, el, el presidente Castillo mencionó fue el tema de la masificación del gas. Porque el tema, por ejemplo, del vehículo eléctrico, si bien es cierto, nos va a aliviar la vida, eso es parte todavía de un proceso que de a poco va a empezar a avanzar de manera eh, más rápida, siempre y cuando, como lo ha dicho el presidente Castillo, haya incentivos tributarios para que se agilice, la comercialización eh, a través de una importación de vehículos mucho más económicos. Eh, pero lo otro que me pareció fundamental es el tema de la masificación del gas. La masificación del gas que solamente se ha concentrado en exportarse y, y, y prácticamente, por ejemplo, en zonas como la de la Molina, el gas natural o el gas que viene, por ejemplo, que tiene mucha gente en sus domicilios. Y que en lugar de usar un, el gas convencional, que cada balón de gas cuesta más o menos entre 50 y 60 soles, el otro sistema gas, el, el doméstico, que es el vehicular, ese, por ejemplo, el, perdón, el doméstico, que es el que usa, por ejemplo, el otro, el, el GNB, el gas vehicular, el otro también, o sea, el gas natural vehicular y el otro es el gas natural domiciliario. El gas, el gas natural domiciliario es lo que va a permitir, por ejemplo, una expansión enorme para que, por ejemplo, ayude y para que no solamente, eh, ya yéndonos a, al otro lado, no solamente el tema vehicular, sino para que todos podamos usarlo en nuestras casas de una manera mucho más efectiva y mucho más económica. Y si esto se maximiza, por ejemplo, se hace amplio a nivel nacional el gas GNB natural, entonces vamos a ir a conseguir eh, ya a la hora que tengamos un vehículo de repente todavía mientras el mercado eléctrico se dinamiza, como repito, va a pasar todavía algo algunos años más, el mercado de masivo del GNB eh, va a ayudar a que los costos se ajusten más a los bolsillos, porque por ejemplo... Ahora todavía el GNB se, se surte todavía por litros. O sea, no se ha llegado al punto que comentaba de que el GNB de litros lo pasaron a galón. Entonces, como les decía, toda, por ahí también nos están afectando. Entonces, esa 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 masificación del gas que ya está anunciada para que se desarrolle más o menos en nueve regiones ayudaría muchísimo para que, sumado al proyecto que también viene ayudando el gobierno en el tema esto de esto de, a, a los taxistas, ya habían más o menos algo de 38 mil eh, taxistas a nivel nacional que podían eh, convertir sus vehículos a, de sistema a gasolina, a gas GNV, esto definitivamente que ayuda porque el gas natural el vehicular es mucho más económico que el otro gas. 6 soles contra 10 y hace realmente la diferencia o contra 9, que de repente se puede encontrar en algunos lugares, no hace la diferencia, porque está un sol 50, un sol 56 por ahí. Entonces estamos hablando que la diferencia es muy fuerte. O sea, 6 contra 10, dividan ustedes, ahí tenemos una diferencia más o menos de casi un. Más de un 50%, 50%, 6 sería 6 por 3, 6, sería el 50%, sería 3 soles más, sería 9 soles. Estamos hablando de un 60% más o menos de ahorro que tendría uno de usar el sistema gas, el convencional, el GLP, frente al sistema gas, el vehicular, que es eh, mucho más barato, ¿no? Y lo otro es el tema, por ejemplo de que ayudaría muchísimo que la interconexión que se va eh, este gobierno a realizar con el sistema, por ejemplo, de una red nacional para modificar la, la forma como están hechas. Ya hay un trabajo, por ejemplo. Ellos dicen, el presidente Castillo anunció que habían 125 kilómetros de carreteras ya concluidas, se vienen ejecutando 11 obras más, mencionó con 538 kilómetros de carreteras, y eso significa, para el caso, por ejemplo, de, también anunció que se había concluido la modificación del expediente técnico de la obra Puente Santa Rosa Callao, ¿no? Que eso implica que, por ejemplo, si tenemos eh, una, una red vial nacional eh, fluida, digamos, no tan contaminada de carros, tan congestionada de carros, eso también se traduce en ahorro de combustible, porque métete a, a manejar en un sistema de tránsito en el que está totalmente congestionado, entonces estamos quemando combustible por gusto. ¿No? Y esto es lamentablemente porque el país jamás se pensó en, eh, nunca se planificó. Por eso es que, por ejemplo, ahora tenemos pistas que antes eran de cuatro carriles, ahora nos han quitado un carril, como el, el, el alcalde este, Castañeda, que todo el centro de la ciudad metió ahí los, los metropolitanos y ahora, por ejemplo, quitó un espacio ahí. Alguien que va, por ejemplo, por la parte de emancipación, ahí le corta un espacio a todo el metropolitano y toda la otra parte, incluso, por ejemplo, en otros lugares donde pasa el metropolitano, en la parte, por ejemplo, de, 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 de la parte que va para comas, toda esa zona, igualito tiene un espacio menos. Y ahora, con la locura esto de los alcaldes de quitarle espacio por poner las, la, este tema de las... Este para los ciclistas peor, es decir, han generado un caos porque lamentablemente el país no ha estado planificado, jamás lo pensaron de esa forma, jamás miraron 200 años hacia adelante, solamente como estos políticos torpes que tenemos, lo único que les les gusta es meterse plata al bolsillo, robar cada vez que hacen alguna obra y fregarnos a todos los ciudadanos. Amigos, los espero en el siguiente programa, la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de vehículos eléctricos, vamos a, a tocar exactamente qué son los conectores, cómo funciona, cuál es la mecánica de estos conectores, cómo funcionan los vehículos eléctricos y cuáles son los ahorros que tendríamos y cuál es el versus, por ejemplo, de un vehículo eléctrico con un vehículo híbrido. Los espero la siguiente semana.